Senado se alegra por la liberación de 6 secuestrados por el ELN en el Chocó. El ELN tiene que suspender todas sus acciones criminales para poder continuar las negociaciones con el gobierno, afirmó el presidente del Congreso, Ernesto Macías Tovar. La educación se elevará a derecho fundamental para que haya más compromiso del Estado a favor de los niños y los jóvenes. El Senado se compromete a mejorar el programa Serpilo Paga y a fortalecer la universidad pública. Bloque de parlamentarias presenta proyecto para castigar con cárcel a proxenetas y traficantes sexuales. Proxenetismo con el orden. El presidente del Senado, Ernesto Macías Tovar, celebró la liberación de otros 6 secuestrados que estaban en poder de la guerrilla del ELN en el Chocó. El líder parlamentario dijo que el Congreso se alegra por los liberados y por sus familiares. Reiteró además que el ELN tiene que cesar todas sus actividades criminales para poder sentarse en una mesa y continuar las negociaciones. La liberación de 3 policías, un soldado y 2 civiles se dio en el río Atrato, a quienes mantenía el ELN secuestrados desde hace 30 días. Fueron entregados a una comisión humanitaria de la Defensoría del Pueblo, la Iglesia Católica y la Cruz Roja. El presidente del Congreso habló sobre el tema con el periodista Jairo Jacome. Bueno, senador, ELN libera hoy 6 de los policías secuestrados, 6 de las personas secuestradas en el Chocó. ¿El mensaje claro para esta guerrilla en el proceso de paz y en el contexto en que estamos de país? Yo me alegro por los liberados y por sus familias, pero el gobierno y el presidente Duque han sido muy claros. Tienen que cesar toda acción criminal, que liberen los demás secuestrados que tienen, pero además que paren los crímenes contra la infraestructura, contra la población. De manera que eso no es, este es apenas un comienzo, debe ser. Y repito, me alegro por la familia y por los que liberaron, pero tienen que liberarlos a todos y cesar toda acción criminal. Es un grupo criminal, tiene que parar para que puedan sentarse con ellos y continuar las negociaciones. La educación es un servicio público que tiene una función social. Esto dice la Constitución. Ahora en el Senado de la República se buscará que la educación se convierta en un derecho fundamental para que el Estado tenga más compromisos en prestar ese servicio. El proyecto ya fue radicado. Veamos cómo es. ¿Cómo debería ser la educación en Colombia? Debe ser un derecho al que todos podamos acceder fácilmente. Pues bien, una iniciativa busca que la educación sea declarada como derecho fundamental. Es un proyecto que permite que el derecho a la educación realmente esté al alcance de la población más vulnerable, donde el estrato 1, estrato 2 y estrato 3 tenga acceso a la educación superior en Colombia. Hay que garantizar los derechos de los maestros, de los trabajadores de las áreas educativas a nivel de Colombia. Creo que debe ser un derecho fundamental la educación. Y bueno, los legisladores y quienes estén a cargo de ese tema debieran procurar por hacerlo. ¿Pero qué significa esta declaratoria? El Estado tiene la obligación de agenciar toda una política pública para el cabal cumplimiento de ese derecho. Me atrevo a decir incluso que por ser derecho fundamental puede ser exigible a través de tutela. Otros partidos ven con buenos ojos esta iniciativa y esperan que se estudie a fondo por el bien del país. El proyecto ya inició el trámite en la Comisión Primera de Senado y se están realizando audiencias públicas con los gremios y partes involucradas para que esta iniciativa sea aprobada con el aval de todos y sea lo mejor para Colombia. En el país ha surgido gran controversia por los anuncios oficiales de modificar el programa de becas Serpilo Paga para que participe la universidad pública. El Senado entró en la discusión y plantea nuevas iniciativas sobre ese sistema. Aseguran algunos senadores que si bien el programa Serpilo Paga le dio la oportunidad a cientos de jóvenes de rincones apartados del país a acceder a una educación de calidad, también le restó recursos a la educación pública. Hay que hacerle modificaciones porque necesitamos llegar a más colombianos. Con los recursos que se invierten en Serpilo Paga podríamos llevar a más de 400.000 colombianos a la universidad o a la educación superior. Hoy el déficit de la educación pública superior está por el orden de los 1.5
1.2 billones de pesos. Hay carreras que se pueden estar cerrando porque no tienen financiación. Que mantengamos el esquema de financiación y de acompañamiento en la educación superior a los más pilos del país, pero bajo la premisa de que sea a través de las universidades públicas y no como está hoy, que en su inmensa mayoría van a ser las privadas. Otros creen que faltó más compromiso de las universidades privadas para la continuidad del programa. En honor a la verdad, faltó compromiso de las universidades privadas para que ellas, a través de una inversión, a través de un esfuerzo financiero, hubiesen dado la oportunidad de que este programa pudiera haber sido sostenible. Para otros, retirar el programa Ser Pilo Paga castigaría a los jóvenes que se han esforzado por tener calificaciones sobresalientes. Era la posibilidad real de que los jóvenes más humildes pudieran acceder a las mejores universidades. Creo que el programa fue incomprendido. Lo que debe tener el gobierno colombiano claro es que debe invertir más en educación, debe ayudar a financiar la universidad pública, pero debe tener este tipo de programas que incentivan el estudio, que incentivan a la juventud. La cobertura de educación superior en Colombia es del 35%, un porcentaje bajo en comparación con otros países de América Latina que tienen el 50%. Las senadoras conservadoras en bloque radicaron un proyecto para combatir a los proxenetas. Conmovidas por lo que está sucediendo en varias ciudades del país, las parlamentarias están dispuestas a sacar adelante la legislación drástica contra organizaciones de tráfico sexual de mujeres, como la de la conocida Madame en Cartagena. Hasta 45 años de cárcel y multa de 750 salarios mínimos legales vigentes es la propuesta de las senadoras conservadoras para castigar a proxenetas y explotadores sexuales de menores. Este proyecto contempla que las mismas sanciones que hoy en día se establecen en el Código Penal para los delitos de homicidio y secuestro, pues también sean las mismas sanciones para aquellas personas que incurran en estos delitos que atentan contra el desarrollo de nuestros niños, contra la vida de nuestros niños y sus derechos sexuales. Senadoras aseguraron se debe dar un mensaje social contundente de cero tolerancia a estas conductas delictivas que van en detrimento de infantes y adolescentes. Se legisla para que la gente se vaya para las casas. Aquí necesitamos que se pague con cárcel, se pague severamente esas penas. Pero no podemos permitir que más personas utilicen a estos chiquitos solamente para beneficiarse ellos en el tema sexual, para poder lucrarse. El proyecto también aumenta las penas para quienes promueven el turismo sexual. La pena sería de 26 a 45 años de cárcel. No se puede seguir mostrando las ciudades más hermosas que tiene nuestro país, más turísticas, como el caso de Cartagena, de Medellín, de Santa Marta y muchas más, como las ciudades donde desafortunadamente los índices de comisión del proxenetismo es tan alto, en vez de mostrar la riqueza, la cultura, la belleza de paisaje. El proyecto establece además multas a quienes se les compruebe que han tenido conocimiento de estos delitos y omitan denunciarlo. En caso de servidores públicos, perderían su empleo. La reforma en el plan de alimentación escolar anunciado por el presidente Iván Duque fue apoyada en el Congreso. Varios senadores iniciaron la discusión de un proyecto para mejorar el programa y crear mecanismos de control ciudadano que sean eficaces. Más de 84 mil millones de pesos a causa de la corrupción por sobrecostos y malas administraciones dejan hoy en la mira el programa de alimentación escolar PAE. En el camino algunos dicen que se cobra mucho peaje. No solamente es el aumento de los precios, sino también la prestación del servicio como tal. Senadores le hicieron recomendaciones al gobierno para que el programa sea más eficiente. Hay que ser un poco más generosos con los entes territoriales, con los municipios, y no dejar que un porcentaje tan alto como hasta el momento le está tocando a los municipios, pues con recursos propios se cubra. Aseguran los senadores, son los padres los más calificados para hacer seguimiento a la calidad de los refrigerios que reciben los pequeños. Que tengan vigilancia de las asociaciones de padres de familia de cada una de las escuelas de Colombia. Es que ellos sí van a estar interesados en que a sus hijos le brinden un servicio adecuado, un servicio decente. Incluso consideramos que puede llegar a economizar. Senadores recomendaron además un estricto control de los recursos con transparencia y calidad, con el acompañamiento de veedurías locales y regionales. Se trata de establecer los mayores criterios de objetividad, de selección de los oferentes y de transparencia en la asignación de los recursos para que esos recursos puedan aumentarse y lleguen a la población que realmente lo necesita.
Está planteado en el Congreso de la República un debate contra el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, por actuaciones de años anteriores con relación a los bonos de agua que servían para financiar acueductos municipales. Algunos senadores han hablado de la posibilidad de promover una moción de censura en contra del ministro. Esta es una norma de la Constitución. Averiguamos en qué consiste, cómo opera y qué puede pasar con ella. La moción de censura es una forma de control político que ejerce el Congreso de la República y el propósito es abrir un juicio que puede llevar a remover del cargo a altos funcionarios del Estado. La moción de censura puede ser propuesta por la décima parte de los miembros de la Cámara correspondiente, en este caso en el Senado serían cerca de 11 personas, y tiene que ser votada por la mayoría absoluta, o sea, por la mitad más uno. Para el experto en Derecho Constitucional, Juan Manuel Charri, los hechos por los que se promueve una moción de censura contra el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, constitucionalmente pueden no prosperar, ya que la acusación de enriquecimiento del funcionario por los llamados bonos del agua ocurrieron aparentemente en el 2008. El ministro se cita, se le hace, digamos, el debate acerca del incumplimiento de su función, él da sus explicaciones porque es un juicio, en última es un juicio sancionatorio, y una vez que se han escuchado tanto a los que proponen la censura como los argumentos de defensa, la Cámara en pleno decide si hay moción de censura o no y se requiere mayoría absoluta. Y se haría por incumplimiento en sus funciones o por no acudir a las citaciones al Congreso de la República cuando lo citen. Senadores de distintos partidos políticos preparan el cuestionario al ministro para este 18 de septiembre. Desde la Constitución del 91, la moción de censura nunca ha sido efectiva contra ningún ministro. El Gobierno Nacional, en cabeza de sus ministras de Justicia y del Interior, radicaron en la Secretaría del Senado lo que será la reforma a la justicia. Buscando aciertos a la hora de impartir justicia, se aumentan a 20 años el tiempo de experiencia requerido para magistrados de la Alta Corte. La reforma está estructurada en tres grandes ejes. Uno, probidad y transparencia. Dos, eficiencia, eficacia y calidad. Y tres, seguridad jurídica. Y siguiendo con este mismo tema, el país avanza, las instituciones se modernizan y la justicia no está ajena a ello. Por eso desde el Congreso de la República se inician los estudios de cómo deberían ser y qué tendría que contemplar una reforma a la justicia. Cada día es más el inconformismo de la ciudadanía a la hora de acceder a la justicia. Montañas de papel, falta de personal, demora en los servicios, demora en los fallos judiciales, son el día a día, el inconformismo de los ciudadanos. Entonces, ¿qué debería contemplar una reforma a la justicia? Yo pienso que hay que acabar la comisión de acusaciones. Es una comisión que en 40 años solo ha proferido un solo fallo. Lo más importante para que la justicia funcione es que los niveles de impunidad cedan. A la problemática de la deficiencia en el funcionamiento se suma la corrupción. Alejandro González lleva 22 años luchando porque se haga justicia y una corporación financiera le pague tres títulos valor adquiridos hace 32 años. Entra en un contubernio con jueces, con magistrados del tribunal, con magistrados de la corte, hasta de la constitucional. Se inventan acuerdos en el Consejo Superior de la Judicatura para descongestionar. Hoy estoy esperando que la Corte Suprema de Justicia, en su sala civil, al fin resuelva en derecho. La justicia no puede seguir politizada, no podemos seguir comprando y vendiendo fallos, sino ser recta, porque es la sal del Estado de Derecho y necesitamos que la justicia funcione con magistrados honorables y que le respondan a la ciudadanía. Y debe haber alguien que le ronde, alguien que los investigue. Por historias como estas, es que según los senadores, se debe reformar la justicia. Es necesario realmente una descongestión en toda la rama judicial, en toda su con el único propósito de que el ciudadano garantice sus derechos y el Estado le pueda garantizar los derechos a los ciudadanos. Creemos que debe eliminarse la facultad que tienen las altas cortes de postular para los diferentes cargos importantes en el país. También creemos que la justicia necesita una reorganización administrativa de manera urgente. En los próximos días, el Gobierno Nacional radicará el proyecto de reforma a la justicia y se sumará a otras iniciativas radicadas y otras que se presentarán en los próximos días.
Arrancó nuevamente el debate sobre la posibilidad de crear 16 curules en la Cámara de Representantes para las víctimas del conflicto. Se busca tramitar un nuevo proyecto de ley, el cual ha tenido contratiempos jurídicos. Esa es la nueva situación. Este es un proyecto. La discusión dio nuevamente vida a la creación de las curules en el Congreso para las víctimas del conflicto armado. Con la confianza y la alegría de saber, para los 8 millones de víctimas de Colombia, que en la Comisión Primera del Senado sigue habiendo mayorías en favor de la paz y de las víctimas. Durante el debate se resaltó la importancia de dar representatividad a las víctimas, pero de cuidar que no sean los victimarios quienes se apoderen de las curules. Cuidadosos para que esa representación que con buena fe se le quiere dar a esas regiones, a esas zonas del país, pues no termine en manos de esas estructuras criminales que se han apoderado de esos municipios y de esa población víctima de ellos. También fue propuesto bajar el número de curules de 16 a 10, 5 en Cámara de Representantes y 5 en el Senado, y que las víctimas tengan representación directa. Las mismas circunscripciones de las FARC para víctimas gratis. Uno no tiene por qué ir a hacer campaña a territorios inundados de coca y de minería ilegal. Según lo discutido, los nuevos congresistas serían elegidos en las elecciones locales de octubre del próximo año y así se ahorrarían costos. Este proyecto seguirá su discusión en la Comisión Primera del Senado. La Comisión de Paz del Congreso se desplazó en los últimos días a una de las zonas importantes de concentración de exguerrilleros de las FARC. Comprobaron fallas de parte y parte en la implementación de los acuerdos del posconflicto. Según los senadores que fueron a Miravalle, Caquetá, todos piden mayor claridad jurídica. La zona veredal de Miravalle está ubicada en el departamento de Caquetá. Y fue este departamento víctima en los últimos años de los hechos más atroces de violencia. Allí operaba el Frente 16 de las FARC, el Frente Primero y todo el bloque oriental. Hasta allí llegó una comisión de 15 senadores de la República de Colombia. Senadores llegaron a la conclusión que tanto el Estado como las FARC deben cumplir los acuerdos y propender porque los colombianos vivan en paz. Que se le cumpla la paz es que lleguen los recursos para que las personas que ahora viven del campo y que viven de estos productos tengan cómo sobrevivir y no ceda ninguno a la tentación de volver a la ilegalidad. Una preocupación por la estabilidad jurídica, y eso es lo que ha forzado la salida de Óscar el Paisa y de Iván Márquez de esa zona, y nosotros queremos poner los servicios de la comisión para que haya una facilitación de se logre la estabilidad del proceso de paz en ese espacio territorial y en otros. Para los representantes del partido de la FARC no se han cumplido las garantías. Les pedimos al Estado colombiano en su conjunto garantías, garantías jurídicas, garantías socioeconómicas, políticas, garantías a la vida misma, para que nuestra gente pueda desarrollar, para que todos y todas podamos trabajar como nos hemos comprometido con la paz de Colombia. Eso es lo fundamental. Para otros partidos, las FARC debe responder y definir dónde se encuentran los líderes de este partido desmovilizados y que desaparecieron de su zona veredal. La invitación al gobierno es entender y solicitarle que les pregunte o ellos hagan una manifestación pública si siguen en lo acordado o si simplemente están ya prófugos de la justicia y evadiendo la misma. Tiene que haber un pronunciamiento también por parte de los máximos responsables de las FARC para que obliguen o por lo menos conminen a esas personas a hacer una manifestación expresa de si continúan o no, y a la JEP para que solicite la presentación inmediata de estas personas y así mandar un mensaje de tranquilidad y de confianza a los ciudadanos. Lo que concluyeron los senadores es que las partes deben buscar puntos de acuerdo frente a las diferencias y brindarle a los colombianos una paz estable y duradera. El Senado llega a las regiones. La Comisión de Derechos Humanos sesionó en Cali para propender por la defensa del hábitat y los recursos naturales. El presidente de dicha comisión argumentó que el desplazamiento por el conflicto armado también atenta contra el patrimonio regional y la idiosincrasia de sus habitantes. Con el fin de proteger los derechos humanos y ambientales de los habitantes en la zona de los Farallones de Cali, en el Jarillón del río Cauca y en el humedal El Cortijo, en el Valle del Cauca, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, senador Alexander López, coordinó una audiencia pública para defender los nacimientos de agua, la siembra de árboles y los procesos de desalojo de los habitantes. La decisión que ha tomado la Comisión de Derechos Humanos y Audiencias es nosotros desde el Congreso, desde esta Comisión de Derechos Humanos, ayudar en la solución de estos conflictos y de estas problemáticas, y más aún en tratándose de los impactos sociales y el medio ambiente.
el senador convocó a los ciudadanos vulnerados en sus derechos de hábitat, medio ambiente y territorio a hacer uso de esta instancia de participación legítima en el proceso de toma de decisiones administrativas y legales del Congreso de la República. Y muy atentos a esta información, en segundo debate, el Senado de la República avaló el proyecto que amplía la amnistía para facilitar que todos los jóvenes del país resuelvan su situación militar. Lo que se quiere con esta iniciativa es que 600.000 remisos definan su situación militar y beneficia a los jóvenes y sus familias en pagar solo el 15% de un salario mínimo para obtener la libreta militar. Hemos ampliado la amnistía que permite que muchas personas que no han resuelto su situación militar, cerca de 600.000-700.000 jóvenes colombianos, se acerquen a los distritos militares y puedan resolver ese problema. Con una muy buena noticia adicional, se está buscando con la plataforma del ejército, la plataforma Fénix, que el ciudadano no tenga que hacer ese trámite, sino que lo pueda hacer personalmente, sino que lo pueda hacer en línea. El proyecto ahora pasará a la Cámara de Representantes, donde en su mayoría se encuentran de acuerdo con esta iniciativa, para luego ser enviada a la Presidencia de la República y se convierta en ley de la República. La ejecución de varios proyectos de desarrollo económico se ha visto frenada por no tener reglas claras en materia de consultas previas. Para ello, se radicó en el Congreso de la República un proyecto que busca regular esas consultas y evitar conflictos y problemas de orden público. La iniciativa busca dictar reglas claras en materia de consulta previa, tal como en su momento lo pidiera la Corte Constitucional. ¿Cómo se reglamenta? Estableciendo quiénes son los representantes, en qué territorio se puede hacer consulta previa y los términos de cada uno de los pasos de la misma para que no se entraven las obras. Actualmente en el país están siendo tramitados más de 9.500 procesos de consulta previa que por su indefinición tienen paralizadas más de 1.800 obras de infraestructura. Tenemos que encontrar un mecanismo ágil, transparente, eficiente, que respetando los derechos de las minorías étnicas posibilite que esas consultas se lleven adelante y el país pueda hacer las inversiones que requiere para su desarrollo. Senadores indígenas resaltaron la importancia de la consulta previa y pidieron a los autores del proyecto ser cuidadosos con los derechos de las minorías. Respetamos lo que ellos están planteando, pero la consulta previa jamás ha sido un instrumento utilizado de manera particular por los pueblos indígenas, porque es un elemento colectivo y segundo, jamás ha sido una herramienta para oponernos al desarrollo real que beneficia al pueblo colombiano. El proyecto además propone crear el RUT, Registro Único de Pueblos, con el fin de identificar y certificar las personas y comunidades que deben ser informadas en un proceso de consulta previa. El contrabando y la masiva entrada de productos chinos llevaron a una profunda crisis al sector textil, que le pidió al Senado apoyo para rescatar la manufactura nacional. La importación desmedida de países asiáticos, el alto porcentaje arancelario para comprar materias primas y las bondades que tienen otras naciones para ingresar prendas de vestir a Colombia son algunas de las causas que expusieron los voceros de la industria textil al senador Miguel Barreto, quien manifestó prontas acciones para buscar una solución. Unas alertas tempranas, porque esta industria genera 1.800.000 empleos hoy en Colombia. Nos preocupa que hoy se está perdiendo un empleo por minuto. Entonces, lo que nosotros necesitamos aquí son unas políticas serias, unas políticas claras del gobierno nacional. Necesitamos unas políticas del Ministerio de Industria y Comercio, del Ministerio de Defensa, para mirar todo el tema del contrabando, que es uno de los principales problemas de esta industria. Con un control más frontal que disminuya el contrabando y un plan de choque en el manejo de los aranceles, se busca recuperar la estabilidad del sector textil y la confección como protagonistas del desarrollo económico del país. En riesgo se encuentran las ciénagas del departamento de Sucre, las cuales le brindan sustento a más de 10.000 familias de pescadores. En el Senado se realiza un debate de control político con el fin de concretar acciones puntuales para salvar las ciénagas en riesgo. A pesar de que Sucre tiene el 40% de su territorio cubierto por agua, los proyectos no apuntan a mejorar la situación de las ciénagas de este departamento, por lo cual la senadora María del Rosario Guerra lideró un debate de control político a los ministerios de Agricultura y Ambiente en pro de generar compromisos para la defensa del complejo cenagoso. Por eso se requiere, primero, un repoblamiento con alevinos de manera importante y un respeto hasta que alcancen un tamaño adecuado para ser pescado. Segundo,
haciendo. En paralelo, que haya programas de piscicultura para que los pescadores artesanales, cuando no puedan pescar, puedan tener la alternativa de tener una pesca en cautiverio. Y tercero, una conciencia para que se capaciten en las artes que deben utilizar como en este sitio, tanto en manglares como en Ciénaga. De estos espejos de agua que abarcan los municipios de San Marcos, San Benito, Caimito y la zona de La Mojana, subsisten más de 10.000 familias de pescadores artesanales. El colorido de Colombia se plasma en pinturas que recorren las diferentes tendencias y estilos de nuestra cultura, sensaciones que se pueden percibir en las exposiciones que se encuentran en los pasillos del Congreso. Pues con esta colorida nota los invitamos a nuestra emisión de la próxima semana. ¿Nos vemos? Claro que sí, nos vemos. La magia y el color del Caribe colombiano se toman esta semana en el Salón de Signos y Leyes del Congreso de la República. 14 artistas convocados por la Fundación Talento Humano exponen diversas tendencias, estilos y contenidos en una bella muestra de pintura. Son artistas consagrados y aquí hay artistas de diferentes partes del país, de la costa y de acá del interior. Y es bueno que el Congreso le abra la puerta a los artistas porque, entre otras cosas, la economía naranja, ese proyecto grande que tiene nuestro presidente, ratifica lo que estamos queriendo nosotros ahí mostrar como Fundación Talento Humano. Es así como el arte, la cultura, pero sobre todo el talento de los artistas colombianos cobran protagonismo en estos espacios. Una oportunidad infinita para los emprendedores de la industria creativa en defensa de la herencia cultural.